que te largue nomás con la información. Ah, soltarle la labia y tráigale una copita de vino al cabro, ¿Qué viene? ¿Viene con noticias? ¿Con una papita? Claro, con una papita. Viene con una papita, atención, porque estamos ansiosos. Sí, ahí estoy. Y queremos saber, Mauro Huentenao. ¿Qué pasa? Efectivamente, llegas a este estudio con el nombre de un nuevo o nueva confirmada. Así es, así es. Porque durante toda esta semana el equipo ya del reality está armando maletas. Están sacando visas, pasaportes, el registro civil ya está con el equipo repleto, porque pronto se viene este despegue a este nuevo proyecto, porque evidentemente ya todos están listos para ver y poder presenciar cuáles son los confirmados absolutos. Son 16 participantes y hasta ahora, ¿cuántos hay confirmados? ¿Se acuerdan o no? 4. Está Junior Playboy, está Eva Gómez, Pamela Díaz. ¿Y quién más? Y la... Jonathan Mujica. No, es la... Jonathan, el que era estupendo. Eso, Jonathan Mujica. La Guarén. Claro, Valentina Torres, que es conocida como la Guarén, exacto. Ah. Esos son los confirmados hasta ahora. Nosotros durante toda esta mañana, ustedes lo han dicho, vamos a ir a revelar cuál es el nuevo confirmado o confirmada. Ya, pero espérate, vámonos al otro lado. Vamos al otro, al otro lado. Ya, vámonos todos para allá, chiquillos. Vamos al otro lado. Michelle, dale nomás si los chiquillos quieren. Yo acá me quedo en la parrilla. Sí. Ya, madame, ya. La pizza. Aquí están la lista de confirmados a Tierra Brava hasta ahora. Hay personajes que han estado en realities, otros que van a debutar, otros regresan, otros vienen con toda la sensualidad y otras vienen con todo el humor. Dice ella que es buena para la talla, que es desinhibida, que es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Pero ¿qué pasa? Este reality tiene que tener más integrantes, más personalidades. Porque durante toda la historia de los realities del 13, se ha caracterizado, y lo dijo la Carla el otro día acá, lo principal en una historia o en un proyecto como este son los participantes, las personalidades. ¿Qué aporta cada uno, claro, a la tiene competencia? Tiene que ser diverso. Porque imagínate fueran todos iguales. Exacto, sería ya, fome. Pero la primera pregunta es, vamos despejando dudas. Porque ya vimos una silueta antes de ir a la pausa y la verdad es que nos dejó más dudas que certezas. La participante o el participante que estamos viendo, ¿es hombre o mujer? Está difícil. ¿Qué dicen ustedes? Porque yo hacía siempre, no, es mujer. Pero puede ser un hombre de pelo largo. Exacto. Es más, por ejemplo, es que se ve poco así el color de pelo, pero pero conozco hombres que pueden tener un peinado así. Ya. Vamos a ir a la uno ahí. El nombre de la nueva o nuevo confirmado para Tierra Brava. ¿Vaya a decir el nombre al tiro? Oh, yo solo te pregunté si era hombre o mujer, que está generoso. Pero si la gente quiere saberlo. Es... No es un hombre. No es un hombre. Ya. Por lo tanto, es mujer. Si a mí me preguntan en la calle, ¿cuándo parte reality? Sí, pues lo están todos esperando en redes sociales, están pero hambrientos de saber cómo será este contenido, este nuevo programa, con la factura del 13, que somos los padres del fenómeno reality en nuestro país. Ahora, en la real, es real. Teníamos una imagen, ¿dónde está esa imagen? Esa imagen nos confirmaba de que es una mujer. Sí, lo es una mujer. Tú, ¿verdad? Es una mujer. Es una mujer y la pregunta dice así. ¿Es chilena o no es chilena? Estamos semana del 18, ¿eh? Uf, y ahí es difícil porque sabemos que los realities tienen de todo. Hoy día más que nunca nuestro país está multicultural. Por tanto, también las famosas o desconocidas del mundo de la televisión pueden ser extranjeras, efectivamente. Claro, y lo hemos visto en otros realities. Y lo hemos visto. Se establecen en Chile, se casan, tienen hijos. Sí. Hay tantas que podríamos nombrar que han hecho. Pero, en esta oportunidad, la nueva confirmada de Tierra Brava es chilena. Es chilena. Me gustó. Ahora,
una pregunta. A ver. Esta mujer chilena. Yes. ¿Ya ha participado en un reality? Ah, buena pregunta. Ahí se acota. Mira, aquí, hay dos preguntas que te quiero hacer. Primero eso y después. Después te hago la otra. Vamos con la primera. ¿Si ha participado o no en un reality? La verdad, este, Tierra Brava, es su debut en un reality en Chile. Ya, pero ya, espérate. No ha participado en reality, por lo tanto no podemos hacer realitygrafía. Pero la pregunta que te quiero hacer dice así. ¿Es famosa o desconocida? Esa pregunta tiene una respuesta que puede tener de distintos matices. Porque si hablamos de si es famosa en televisión, probablemente uno diga sí o no. ¿Porque ha salido en televisión? Sí, ha estado en televisión. Ah. Pero puede que también hoy en día sean famosas o conocidas en las redes sociales. Ya. También es cierto. Que son otras plataformas que tienen un público, digamos, tan masivo, o sea, como la televisión. Básicamente todavía la conoce más que su familia y su círculo de, no sé, de amigos. Claro. Ya. Ahora. ¿Ha salido en el diario, por ejemplo? Eso. Sí, pues ha salido varias veces. Entonces no es. Desconocido. ¿Qué dirá la gente ahora en su casa? Imagínense, chilena, debuta en los realities. Conocida. Ha salido en la televisión. Conocida. Ha salido en los diarios. Oh, entonces, se ha salido en los diarios porque ha hecho noticias. Vale. Ha hecho noticias. Ahora, un elemento no menos importante es que nosotros no solo vamos a dar el nombre de la confirmada, sino que por algo estaba la silueta ahí. ¡Oh! ¡De toda la razón! Claro, pues. Eso es lo diferente de este anuncio. A diferencia de los otros. Otro día. Exacto. Que no tan solo vamos a anunciarla, sino que también la vamos a conocer, a ver, a preguntar. ¿Quién será? Si usted tiene a alguien, por favor, mándenos un WhatsApp. A lo mejor te pensé. Sí, pero espérate. Todos sabemos que en los reality ingresan personas muchas veces siendo completamente desconocidas y terminan tomando protagonismo. Exacto. Incluso ganando. Incluso ahí ganando. Tengo varios. Mira, por ejemplo, Arturo Longton. Claro. ¿No era conocido? Claro. Pamela Leiva. Y se transforma. Gonzalo Egas. Pamela Alejandra Leiva. Sepúlveda. No, él se llama... Angélica. Angélica. ¿Ah? Angélica Sepúlveda. Es que la Chucky. Saludo a la senadora del Frente Regionalista. Bueno, Angélica Sepúlveda. Angélica Sepúlveda es un muy buen nombre. Lo hemos dicho, hemos jugado con su posibilidad de entrar a este reality. Una mujer que tiene su historia y que también partió el año 2005 siendo una desconocida. Completamente. En una era donde no estaban las redes sociales. Ella ni siquiera la conocía en redes sociales. Exacto. Sí, o sea, la conocía a su familia, a sus amigos, compañeros de colegio. Exacto. Ella, bueno, para los que no saben, ella debutó en un reality acá en Canal 13, Angélica Sepúlveda, en el reality Granjeras, del año 2005, animado por Catalina Pulido y... ¿Y? El español... De la gran Javi, el que se rajaba, Javier Estrada. Estrada. Exacto, esos eran los animadores de ese reality. Y claro, Angélica Sepúlveda tiene una historia que es digna de contar y admirar. Porque ese es su casting. Ahí está. Año 2005. Exacto. Oye, yo solo quiero destacar, qué buen ojo de la gente que hace los castings. Porque se han transformado en tremendos monstruos de reality. Mira, ese ojo tiene nombre y apellido, Arnaldo Valdés. Parte del de la producción de casting de Granjeras, quien ve en Angélica Sepúlveda una mujer de carácter, ya en la fila del casting. Pero el ella casting no se hizo masivo. Porque ella tenía una personalidad muy fuerte. ¿Fue simpática en su casting? No, pues, porque la historia de Angélica Sepúlveda es que ella no quedó en el casting definitivo de Granjeras. Ella fue un descarte. No te puedo creer. ¿Y a quién se le ocurrió después incluirla? Bueno, cuando Arnaldo Valdés... La lista. Bueno, acá está la Chino Robert, que me puede corroborar si la historia efectivamente es cierta o no. Ella también tiene su historia en estos reality, porque también fue parte de tantos personajes que usted ha disfrutado en su casa. Entonces, la Chino estuvo en los castings, por ejemplo, en el de Angélica. A ver, por ejemplo, ¿en cuál?
Alguno que hoy sea muy famoso y que era un desconocido. Edmundo Varas. Edmundo Varas. No, la Cari. No te puedo creer. Félix. Gonzalo Egas. Gonzalo Egas también era desconocido. Para la granja. Uy, qué bueno. Todos los de la granja eran desconocidos. Claro, ahora. La Angélica, pero es verdad lo que dice Mauro. Ella no quedó en el casting inicial. Exacto. Ella quedó. Cuando salió una persona, la metieron a ella. Exacto. ¿Qué pasó? Quedó lista espera. Quedó lista espera. Quedó lista espera porque a Nado Altés le cuenta a Nakazone. Oye, ¿sabes qué? Encuentro que hay una tipa que ya en la fila empezó a alegar de que había arreglo, de que estábamos dejando pasar primero a unas que otras, de que habían personas que estaban llamadas por productores. Yo cuento que esta mina tiene carácter. Aparte me recuerda, dice Arnaldo Valdés en el año 2005, me recuerda un poco a Pamela Díaz. Viene del sur, entonces es como crespa. Y ahí la ven ustedes en el casting. Así llegó ella. Y Nakazone finalmente, junto a todo el equipo del reality, decide no incorporar a Angélica al casting de granjeras. Ella queda descartada. ¿Qué pasa? Durante las dos primeras semanas de competencia en ese reality, hay dos participantes que deciden renunciar, irse, porque no les gustó la lluvia, el frío, el hambre, la competencia. Se vieron superados. Superadísimas. No me acuerdo. Ya son NN. Pasaron O sea, ni siquiera alcanzaron a ser famosos. Nada. Exacto, claro. Bueno, el Fuji. Bueno, ¿qué pasó ahí? Rápidamente tenían que buscar a reemplazantes. Y Arnaldo Valdés saca su cartita bajo la manga y le dice: Naka, ¿te acuerdas de la que te mencioné yo? Porque aparte Angélica llamaba todos los días para saber si entraba o no al reality. Todos los días. Oye, machacale, ya. Machacale, 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 machacale. Exacto. Y cuando la llaman, ella pone sus condiciones. Y ahí Nakazone. Exacto. Y ahí Nakazone dice: ¿saben qué? Esto ya es algo relevante, porque que un participante que no conoce a nadie venga acá y me ponga las reglas del juego a nosotros. ¿Quién te contó eso? Es parte de la historia. Pues hay un libro de reality que uno lo tiene que leer. Muy bien, muy bien. Y ahí el Naka decide entrar a Angélica Sepúlveda junto a otra compañera. Y ahí se vuelve cada vez más relevante su participación, porque de primera ella dice: yo acá no vengo a ser amigas. No vengo a ser amigas, vengo a competir. Y fue lo que hizo. Exacto, es muy interesante. Era una buena competidora. Claro. Es interesante que, si podemos revisar ahí en el Switch, lo que dice Angélica Sepúlveda en ese casting del año 2005. ¿Podemos escucharlo, sí, por favor? A ver, mi carácter es una persona súper fuerte. Por las circunstancias de la vida de chica, me han surgido muchos problemas, pero siempre hemos ido adelante. Y como soy la mayor de mi hermana, he tenido que bancarme con todo eso. Entonces, he trabajado, he sido promotora, he trabajado en el campo, he trabajado de nana, hice cambio de carrera universitaria, ahora estoy en la universidad. Me encanta el área dramática, ahora estoy estudiando español. Entonces, ¿estudiando aquí, perdón? Pedagogía en español. ¿Ya? Pero con el fin de especializarme en el área dramática. Entonces sí he elevado proyectos y soy como una persona súper emprendedora y aventurera a la vez. ¿Ven? Ahí tenía aquí Batucal. Uno cuando dice eso y ve la historia de Angélica, la realitigrafía que ha tenido en su historial televisivo, uno dice: son condimentos y características que cualquier productor hoy, conociendo su historia, podrían decir: hay que traerla de vuelta. Oye, yo quiero compartir con ustedes un WhatsApp porque a la gente se le empiezan a venir nombres a la cabeza. Eso es importante. A ver. En serio, mira. Nuestro amigo de tu día. Mira. Es una ayuda a memoria. Así que aprovechen ustedes también de refrescarnos la memoria a través de WhatsApp. Exacto. Exacto. ¿Y el WhatsApp? Tenemos uno, ¿no? Está llegando, ahí está. Viene en camino, va por Talca. Ahí está. Hola, yo me estoy comiendo las uñas, necesito el reality luego. Yo creo que debería volver una mujer fuerte, pero también buena para el show. ¿Se acuerdan de Vicky, la uruguaya que broleaba con Egas y puro lloraba? Llámela por Fis, Anita de Ñuñoa. Era uruguaya, de veras. Claro. Sí, es que ella era como bien escandalosa. Victoria Licidini era su nombre. ¿Ya? Debutante también en el reality La Granja 1 del año 2005, ahí está. Y ahí la vemos a Vicky, que se hizo muy conocida producto de la relación que también tenía con Gonzalo Egas, ganador de ese reality. Una mujer que tuvo peleas con todo el mundo, una mujer explosiva, con carácter. Ahí vemos una de sus peleas que la gente más recuerda a este episodio, que sin duda hoy sería criticado quizás por la televisión. Porque Gonzalo, ahí, claro, ahí hubo una pelea bien fuerte. Él era el capataz, en ese minuto le levantó. Lo que pasa es que ellos dos tienen una relación muy de juego.
muy de amor y odio, si se quiere decir. Entonces ella en un juego le muerde el dedo a él. Ah. Y ella tiene dientes bien grandes. Sí. Entonces tiene una buena mandíbula. Claro, él dice o dijo también en ese programa que le dolió mucho. ¿Y qué hace? Algo que sin duda hoy no se permite bajo ninguna circunstancia. Toma un balde con agua fría, sí, y se lo echa sobre la cama. Y como el mundo ha cambiado, probablemente... Pero es como una relación tóxica. Hay, claro, hay nuevas normas para este reality. Es que eso es lo interesante también, de que la gente pueda participar de todo esto. Hoy los realities van a tener que, en general, van a tener que tener otro código de muchas, sí, cosas. Sí. El respeto, el qué se dice. Exacto. Por eso, si hablamos de que el 13 es el padre de los realities, hay que escribir un nuevo, una nueva biografía o realitygrafía de cómo se hacen los realities hoy, porque no es lo mismo que hace 20 años atrás. Sí, tal cual. Ya, ¿y ella? ¿Y qué será de ella? ¿No sabe? ¿Le ha seguido la pista? Puede ser que ella sea la que está ahí, ¿o no? Es que tiene pelo, ¿crees? No es chilena. Ah, toda la razón. No es chilena, descartada. Oye, pero ya hemos dicho, gracias, por ahora, porque el casting todavía está en proceso. Yo siempre digo acá que en redes sociales hay una lista que la gente dice, ah, pero si ya me sé todos los confirmados, salió en TikTok, en Instagram, pero no es lo mismo que se lo digamos acá. ¿Cuántos son en total? 16 participantes. Son 8 hombres y 8 mujeres. Oh, y sabemos, ¿no? ¿4 sabemos? No sabemos todavía. Ya. Atención, hasta ahora tengo otro nombre. La gente está preguntando por Eugenia Lemus. Oh. Que tuvo una pelea que quedó con frases para el bronce. Que ella, yo en algún minuto me la cruzaba en Mega y me decía, oye, mira que la abrazo. Ni se te ocurra decirle esa frase, se enoja. De la pelea que tuvo en algún minuto con la Luli. Exacto, de ahí sí se conocía, pero ¿será ella la que está aquí o no? Eugenia Lemus será la confirmada o no confirmada. Está ahí la vemos. Aquí. Ahí vemos su sombra, ¿será o no será? Todo eso se lo vamos a contar sí o sí, sin más preámbulos, de vuelta de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. Nunca, porque ya le dijimos antes de la pausa, no solo le vamos a confirmar el nombre de la nueva integrante de Tierra Brava, sino que la vamos a tener acá. Acá. Ya está acá. Sí, pues ya está acá. Para conversar, para saber qué piensa, si fue difícil o no tomar la decisión de ingresar a este nuevo proyecto en nuestro canal con toda esa lista de famosos que hay de todo, ¿eh? No debe ser fácil firmar sabiendo que va a estar Pamela Díaz, claro, Eva Gómez. ¿Lo habrá pensado dos, tres, claro, puede ser, veces? Yo les dije que no había de... Ya, recapitulemos para que la gente ya más o menos vaya viendo las pistas que hemos dado. No ha estado nunca en un reality. Sí ha salido en televisión. Ha salido en el diario. Es chilena. Ya, pero yo te hice una pregunta. Porque resulta que hay personajes que llegan desconocidos, y sobre todo para nosotros, a lo mejor en su país eran más conocidos, y se convirtieron en verdaderos personajes. Fenómenos. Claro. Fenómenos. Ya, y una de ellas era Eugenia Lemus. Sí, una de ellas es Eugenia Lemus, quien llegó a Chile ya siendo una figura mediática. Recordemos, bueno, la April lo decía muy bien, cuando ella tiene esta pelea en un reality trasandino con Luli, donde sí le grita, anda a comerte los postres y esas cosas. Y es que ella llega acá también siendo un personaje, como les decía, a competir en este reality que vemos ahí de Pareja Perfecta, donde también se llevó muy mal con Pamela Díaz, se peleó con varias personas. Porque Pamela Díaz hasta la tiró al agua. Sí, pero ¿saben qué? ¿Qué? Sería bueno ver a Eugenia Lemus en un reality con, sí, Junior Playboy. Porque sin duda los momentos más divertidos de Eugenia Lemus en ese reality fue con Junior Playboy. Tranquilo, papito. ¿Por qué? No me acuerdo. Ella, Junior Playboy, ¿cómo decirlo? La agarraba mucho para el tandeo. ¿Pero por qué? ¿Él coqueteaba con ella? Él jugaba la coquetería y ella le compraba esa coquetería. Su pedazo, impecable. Tal cual. Espérate, eso era una frase para ella. Y esas cosas son las que generaban distintos momentos en una era donde no había las redes sociales y los momentos virales que hoy en día, sin duda, bueno, se van a hacer masivos.
cuando ya comience Tierra Brava. Pero claro, hay muchos momentos donde Eugenia peleaba con él, yo me acuerdo de alguno. Son, evidentemente, dentro del horario de adultos también. Son irreproducibles esas bromas a esta hora de la mañana. Pero sin duda ella sería un buen elemento para regresar a los reality. Sabemos que, como siempre le hemos dicho, nosotros decimos acá los confirmados. Pero no quiere decir que sea la lista sellada o escrita en piedra. Porque pueden seguir sumándose personas. O sea, puede ser que Eugenia Lemos esté acá, ¿o no? No esté de un inicio, pero puede estar más adelante también. Claro. Es que no puede estar acá porque tú ya dijiste que era chilena. Además. Entonces no me confunda, porque yo tengo clarito ya lo que hemos confirmado. Es mujer, es chilena, no estaba en un reality, por lo tanto ahí ya vamos descartando. Exacto. Bueno, dado eso, ¿Eugenia Lemos es o no es? No es. Obvio. No, pues no es, no es. Pero hay una mujer que está muy pedida a través de nuestro WhatsApp. A ver. A ver. Tenemos WhatsApp. Dice, hola, buenos días. ¿Será Anita Alvarado? Porque te voy a decir que Anita Alvarado ha salido en los diarios, en televisión, no ha estado en un reality. En el 13. Chilena. ¿Ah? En el 13. Estuvo en un reality en otro canal, pero en el 13 no ha estado. Pero Anita Alvarado... A ver, espérate, que hay una pregunta. Hay una pregunta en WhatsApp. Dice, hola, ¿estuvo en el purgatorio? Es importante si estuvo o no en el purgatorio, porque ha estado variedad de estrellas en el purgatorio durante todas estas semanas con nuestro... Daniela Aránguiz, po. Tuvieron dos Danielas. Y Daniela Campos. Daniela Campos, pues. Pero ya no han estado en reality. No. ¡Oh! Oye, solo paréntesis. Recuerde seguir al Reality Tierra Brava en Instagram. Y además nos estamos viendo por Twitch. Es importante que la gente entienda que esta multiplataforma de señales le permite a usted, si no está en su casa, en cualquier lugar, saber estas cosas. Así que saludo a los amigos de Twitch que están transmitiendo también lo que estamos haciendo acá en tu día. Multiplataforma. Ya, ay, qué importante. Chilena, mujer, obviamente, chilena, no ha estado en reality. Pero es conocida. Claro, conocida, pero dado lo que dice ahí nuestro amigo en el WhatsApp del purgatorio, qué tica. Yo creo que Anita sería un tremendo personaje para Tierra Brava. Y Daniel Aránguiz también. Po. Sería increíble. Daniel Aránguiz también. Pero Ani, yo creo que ella tiene todos los elementos para poder entrar a un reality. Porque es una mujer que ha sido forzada toda su vida, ha sacado adelante a todos sus hijos, sabe cómo lograr sus objetivos, los reconoce, es honesta, es transparente, es directa. Y se defiende muy bien. Muy bien. Pero mire, miremos el Instagram de Tierra Brava. ¿Se acuerda que nosotros cuando vimos el Instagram estaba en 4.500? Miren, aquí no alcanzo a ver bien. Son 78.700. ¿No lo ves en la, no en la pantalla 4K, 8K? Sí. Ya, mientras la gente sigue siguiendo la cuenta de Instagram, se suma a otras plataformas, descargue 13 Go, porque como siempre ahí le digo, hay un canal ya de Tierra Brava. Pero, ¿qué pasa? ¿Eso no es Anita Alvarado, Daniela Aránguiz o Daniela Campos? Se lo digo a la vuelta, no la vamos a nombrar, sino que la vamos a ver, la vamos a conocer, vamos a conversar con ella. Porque sería la primera vez que tenemos la posibilidad de conversar con un próximo integrante del reality. ¿Eso puede ser ya un hábito cada vez que presentemos? Hay que preguntarle al cuarto piso, a Claudito. Hay que decirle a Claudito, así llamarle, decirle si nos deja tener una conversa. Pero todo puede pasar durante esta semana porque además, recuerde, esta semana en tu día le diremos cuándo parte Tierra Brava. ¿Cuál es la fecha de estreno de este próximo reality con la factura de Canal 3? Sí, porque está lleno de portales que se mandan puro bloqueando. Los programas de farándula están pero especulando todos los días. Ya tenemos el confirmado aquí, confirmado allá, pero acá lo confirmamos. Aquí tenemos la confirmación. Tenemos WhatsApp. La nueva participante será TikToker. ¡Wow! Buena pregunta, Mauro Cuentenao. Es un concepto tan nuevo para nosotros, el tema de los TikTokers. Estas personas que a través de TikTok realizan distintos videos y se hacen cada vez más conocidos. Ahora,
Yo creo que aquí tengo que ser honesto y decirle a usted que la nueva participante es hiper famosa en TikTok. No te creo. Hiper famosa en TikTok. Tiene muchos seguidores. A ver, voy a ver mi TikTok. A ver si me sale. Hace de todo. Además que ayuda a la comunidad. Relata su, es como un diario de vida casi que ella tiene en esta plataforma. En contacto con la gente. Con la gente. Por tanto, yo creo que la gente va a empatizar mucho con ella durante el programa. Ya. La entonces, hemos invitado acá. Es chilena, no ha participado en reality, es conocida. Exacto. Y es TikToker. ¿Me falta alguna pregunta por hacer? La silueta, el nombre. El nombre. La fecha de nacimiento. La edad, pues digamos la edad. Ah, bien, la edad. ¿Puede ser o no? Pero es como que, más de 30, más o menos de 30 años. Menos de... Ah, ya. ¿A menos de 30? Menos de 30. Ah, joven. Muy bien. Atención, tenemos otro WhatsApp. ¿Es Daniel Aránguiz? Porque está en el boom de la noticia. Saludos, Elizabeth, desde Coihueco. Daniel Aránguiz, mi candidata. ¿Qué es la Daniel Aránguiz? ¿Ya tendrá? Debe tener más de 30. Ah. Entonces no... la descartamos. No. ¡Ah! Ahí la cruz. No, pero por ahora... Porque fíjese que al parecer hay conversaciones de poder tener a Daniel Aránguiz en un reality o no. ¿En serio? ¿Está yendo de tarro? Acá ¿sí? Todos pueden ser. Lo importante es cuando firman. Cuando firman, ya no hay nada que hacer. No hay vuelta atrás. A ver. Son las 12 del día con 33 minutos y estamos con Mauricio Huentenao hace 45 minutos. Ya nos dio... varias pistas. Muchas. Ni nosotros ni ustedes la han achuntado. Así que yo creo que es el momento de preguntar. Yo creo. Ya, dale, Repo. Dale, Repo. No. Con música, con música. Un poquito más de solemnidad. Mostremos. Está en el estudio. Ahí está. Ahí está. Está en el estudio. Mujer chilena, TikToker, conocida. No. Ha salido en televisión, ha salido en los diarios. Nosotros. Está junto a Max, que la tiene retenida para que no ingrese todavía. ¿La tiene agarrada? Y su nombre es... la nueva integrante de Tierra Brava, que se suma a la lista de famosos y personas mediáticas que van a estar en este reality. Viene entrando en este momento. Y es... ¿lo decimos, no? Sí. Ahí está, 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 ahí está. Azar Mabez, Arias, ella es la nueva integrante del reality Tierra Brava. Bienvenida. Toda la suerte del mundo. Eres microbusera. Oye, felicitaciones. Qué difícil decisión. Felicitaciones. Aquí, siéntate. Siéntate, por favor. De pie, que la nepia me va. ¿Puedes de pie mientras? Como sí. Tú quieras. Oye, primero, me imagino que estás muy nerviosa. Siempre. De poder entrar a un proyecto como este, que tiene tanta historia en la televisión y además en un canal que sabe hacer reality. ¿Difícil o no? ¿Nerviosa? Sí, nerviosa. Yo cuando vine les dije, postulé muchas veces y no me pescaron. Ah, postulaste. Sí. ¿A cuáles postulaste, por ejemplo? O sea, nombres como no me acuerdo, pero me acuerdo que salí del hogar y postulaba al que salía y nunca me llamaron. Así que aquí estamos. ¡Al fin! Mira, ¡qué al buena! Fin. Claro. Bueno, Azart es chofer o era chofer, porque ahora por el reality tuvo que renunciar del Transantiago, siempre, ¿no? Siempre chofer. Siempre conductor. Ya, ahí están los videos que... cuéntanos un poco dónde sale esto de publicar tus vivencias también en el Transantiago, donde se vive todos los días algo distinto. ¡Qué notable! Cuéntanos. Sí, ¿no? Pucha, lo que pasa es que un día estaba súper aburrida, porque los fines de semana es como que el tránsito es un poco más lento. Entonces, como que dije, ah, voy a hacer un TikTok, y me acuerdo que lo subí como en Maipú, llegué a la Florida y ya se había hecho viral, y yo así que, como que no lo había creído, pero yo creo que es porque a la gente le llama mucho la atención. Dame un segundo porque te queremos escuchar. ¿Y hace cuánto que eres conductora de Transantiago? Como un año y medio, un año ocho, más o menos. Ya.
A ver. Y tu TikTok tiene que ver con sí, eso. Sí, con todo. Muestro como lo bueno, lo malo, todo. Aquí te va a ayudar mejor. Mira. Obvio, la tenemos que escuchar bien. No, y se tiene que acostumbrar porque estas cosas pasan en los reality. De que le viene a arreglar el micrófono. Recuerden que. Y no puede conversar con las personas de audio. Y aparte, que no se puede salir el micrófono. Está penalizado que te quites el micrófono. Hasta para dormir. Así que, Azar, tienes que saber esta regla. para que no te pasen multa en el reality por eso. ¿Y hace cuánto tiempo tú eres chofer de micro? Como un año 8, más o menos. ¿Qué edad tienes tú? Eso no se pregunta. 28 años. Pero jovencita. Siempre, jovencita. Oye, pero la gente la va a querer porque es una mujer de esfuerzo. Ha podido desarrollarse profesionalmente en un rubro dominado por los hombres. Sí. Pero también habla de que tu carácter... Igual es fuerte un poco. ¿Es fuerte o no? Sí. Porque aquí uno te ve como, claro, quizá un poquito tímida, pero ¿cómo es tu carácter? Yo creo que, como todos, o sea, puedo ser muy simpática, muy amable, muy empática con las personas, pero cuando me buscan, igual uno es complicado. De donde yo vengo, como yo vivía en Sename, tenía que, pucha, agarrarme a los coscachos, decir, bueno, esto es mío, entonces como, tipo, igual me dice mi carácter fuerte, chiquitita. Buenísimo. A ver, te vas a tener que saber defender probablemente en muchas ocasiones. Y una mujer que maneja micro se sabe defender. Sí, por cierto. ¿Cierto? Hay ya personajes confirmados. De los confirmados, recordemos cuáles son. Pamela Díaz, Eva Gómez. Eva Gómez, está Playboy, Jonathan Mujica y Valentina Torres, la Guarén que le llaman. Sí. ¿Hay alguna que te pueda molestar quizás su presencia permanente? ¿Qué opina? ¿En un realito te puede dar algo de susto? No, la verdad es que, o sea, para amigos y enemigos, bienvenido sea, yo voy a ganar. O sea, mi enfoque era ganar. Yo le tengo fe. Mujer brava para Tierra Brava. Ahí está. Buena, bonita y brava. Buenísimo. Buena, bonita y brava. Parece el formato, porque parece que no es... no es con alfombra roja, nada. Hay que ponerle el hombro. No, si me tengo que tirar al lodo, me tiro. Si tengo que ordeñar vaca y a participante, igual, lo que sea. Voy a todo. Oye, antes, yo solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Con quién crees tú que te va a llevar muy bien de lo hasta ahora confirmado? ¿Con quién puede que me lleve bien? Quizás con el Junior. Buenísimo. Sí. ¿Y con quién te llevarías no tan bien de los que ya están listos? Ay, no me quiero llevar. Buena pregunta. Pero es un prejuicio porque esto no quiere decir que te lleves mal. Puede costar un poquito más. Lo que pasa es que nosotros tenemos que grabar esto porque después en el desarrollo del reality vamos a ver si finalmente somos presos de nuestras palabras. No, pero déjenla tranquila. No, sí, yo creo que es mucho decir así como va a tirar quizás alguien encima y no quieren. Ah, bueno. Oye, este aplauso es para Sart. ¡Bravo! Y le vamos a desear mucha suerte. Gracias, sí. Felicitaciones. Increíble. De verdad, yo creo que tiene todos los requisitos. Exacto. Para brillar y triunfar, ¿cierto? En un reality. Y para celebrar